has changed in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic. La base de datos de virus ha sido actualizada. Esta es la radio que hacemos tú y yo. Estás escuchando Radio Rometa, la radio cultural y de entretenimiento. Sigue sintonizando Radio Rometa. Muy bien, ¿qué tal les pareció ese tema que escuchamos? Fantástico, ¿verdad? Nos hizo recordar muchos momentos inolvidables. Ahí le damos la bienvenida a Mari. ¿Qué tal, Mari? Bienvenida. A ver, ¿qué nos dice aquí? Dice, Jorge Emanuel Hernández dice, oye, ¿puedes poner una rola del Bebeto, Lo Legal? Y mandar un saludo para mi mejor amigo Jorge de la colonia San Rafael, aquí de Romita, Guanajuato. Claro que sí, mi querido Jorge Manuel Hernández. Dice, ok, amigo, también para un saludo. Ah, también para un saludo. Bueno, ya a lo mejor le escribió ahí incompleto el mensaje. Bueno, un saludote para él. Entonces nos vamos con el santoral del día de hoy. Fíjense que hoy estamos a 22 de julio. Hasta el día de hoy han transcurrido 203 días, faltan por transcurrir 162. Estamos en la semana número 30 de este 2013. Y fíjense que hoy inicia Leo. Sí, el signo Leo. Para todos los que nacieron a partir de hoy y hasta el 21 de agosto, pues les toca y les tocará Leo, ¿eh? También para los que nazcan el día de hoy. Muy bien, pues entonces nos vamos con el santoral. Ok, de una vez, porque vamos a tener una entrevista ahorita y nos queremos ir rápidamente. El día de hoy festejamos a todos los que llevan el nombre de Platón, Gualterio y María Magdalena. María Magdalena. Exactamente, bueno, pues para todos ellos y todas ellas les vamos a mandar un cordial saludo y ojalá y se la estén pasando de lo mejor, para que todos estén festejando ese día tan especial para las personas que cumplen años, festejan su santo o algo muy especial. Vámonos con este tema que ya es acostumbrado aquí en el show de su amigo Freddy Hernández. Vámonos con felicidades para todos los que hoy festejan algo muy especial. Todos a gozar con alegría en el corazón, amigo, todos a cantar al ritmo de este reventón. Felicidades, felicidades, que bien la pases y vamos a bailar. Y mueve la caderita y mueve también los pies y date una vueltecita y olvídate del estrés. Menea la cinturita y síguela sin parar. Que no te falte la vida, amor y felicidad. ¡Azúcar!
vamos todos a gozar, con alegría en el corazón, conmigo todos a cantar, al ritmo de este reventón. Felicidades, felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar. Y mueve la caderita, y mueve también los pies, y date una vueltecita, y olvídate del estrés. Menea la cinturita y síguela sin parar, que no te falte en la vida amor y felicidad. Muy bien, bueno, pues ahí se acabó. Las felicidades para todos los que hoy festejan algo muy especial. Muy bien, ya son las 5 de la tarde con 20 minutos y nos vamos con el significado de nombres. Fíjense que hoy, bueno, festejamos a Gualterio y vamos a ver qué significa. El que es jefe del ejército, de origen germano. Características: posee de una gran intelectualidad, es intenso en sus emociones, trata de ayudar a todos los que lo necesitan y requieren de él. Suele tomar decisiones ya que posee una gran seguridad en sí mismo, en sus reflexiones. Tanto en el ámbito familiar como laboral, mantiene una gran comunicación con todos los que lo rodean. En el amor, suele ser cariñoso y atento con la persona que ama. Necesita que su pareja le demuestre constantemente su lealtad y afecto. Ahora nos vamos con el significado de María, que hoy festeja su santo también. La elegida, la amada de Dios, de origen bíblico, madre de Jesús. Características: es idealista, sensible y amable en su trato con los demás. A veces necesita tiempo para reflexionar. Hace con facilidad amistades, ya que es sociable y comunicativa. En el amor, cuando quiere a alguien, deja la razón de lado y se guía por el corazón. Fechas en que festejan su santo las Marías: ahí está el día 1 de enero, Santa María, Madre de Dios; 19 de mayo, María, Madre de la Iglesia; y 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María. Personas célebres: María Estuardo, reina de Escocia; María de Médicis, reina de Francia; María, nombre de varias reinas de Francia, Inglaterra, Hungría y Portugal; María Callas, soprano. Conocidas y famosas con este nombre: María Karen, cantante, la ex de Luis Miguel. Ahora nos vamos con el significado de Magdalena. Magnífica, habitante del Torreón. Características: es ingeniosa, racional y sociable. Se interesa por las causas humanitarias y tiene una gran voluntad para todo lo que se propone. Es muy buena amiga. En el amor, le gusta que su pareja tenga detalles con ella. Fecha en que celebra su santo, pues hoy, 22 de julio, Santa María de Magdalena. Conocidos y famosos: María de Magdalena Dietrich, llamada Marlene, actriz; María Magdalene, condesa de La Fontaine, escritora; Madeleine Stuck, actriz. Ahí está el significado de nombres para todos los que nos escuchan y lleven estos nombres o conozcan a alguien que lo lleve, ¿verdad? Aquí nos dicen, a ver, ¿qué dice? Sí, de verdad, yo... Bueno, ahí están platicando nuestros amigos en el chat. ¿Nos vamos con música ya? Adelante, vámonos a escuchar el siguiente tema. Y después de este tema, viene la entrevista que tuvimos hoy con el director de Ayuda al Migrante. Adelante. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above.
so lonely till you came to me with the wonder of your love. I don't know how. Should ever, ever go away, there would be lonely tears to cry. The sun above would never shine again. There would be teardrops in the sky. So hold me close and never let Radio Cultural y de Entretenimiento de Romita para el Mundo. Radio Romita. Sintonizas Radio Romita, una estación perteneciente a la Asociación Civil Todos Unidos por Romita. Contáctanos en Facebook Radio Romita GTO, en Twitter @ Radio Romita, correo electrónico radio-romita@hotmail.com, al teléfono celular 432-103-4694. Muy bien, amigos, pues ya estamos de vuelta. Ahorita vamos a presentarles la entrevista que tuvimos con el director de Ayuda al Migrante. ¿Vale? Bueno, son las 5 de la tarde con 28 minutos. Y bueno, aquí nos están comentando en la sala del chat que Noé sí tiene familiares allá en Estados Unidos. No directamente, pero los tiene, ¿verdad, mi querido Noé? Bueno, entonces esto es interesante.